Vamos a ver. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué problema tiene esa, ¿ves? ¿Cuál es el quebranto? ¿Cuál es la dificultad? ¿Te ha salido? ¿Y por qué me ha dicho que no te salía? Cuando te salga algo mal, tasa y vuelvo a empezar. Te sale bien. ¿Cuál es el problema de esta, ¿ves? Hilde, ¿tú qué ves? ¿Lo ves muy largo? ¿O más largo un día sin pan? Entonces, ¿cuál? El problema es que si marco un número mal, me llama otra persona. Pero tú no estás pensando en eso cuando llamas a alguien. ¿Por qué sé yo que no me voy a equivocar? El concepto es, soy una puta máquina. ¿Vale? En lo que me pongan, soy el mejor. Me salgo. ¿Vale? Siempre. 5 por x, 5x. Más 5 por 3, 15. Esto es como el encantador de perros. Si el perro ve que tú tienes miedo, te pega un bocado. La ecuación te pega un bocado. Tú tienes que ir a ver qué pasa. Ahí, ¿qué pasa? Ecuación, ¿qué pasa? Que yo puedo más que tú. ¿Eh? Claro, como los futbolistas, los que pelean ahí y ponen las cabezas ahí. Mira, mira. Sí, con todo. Lo de. Menos 2 y más 2 igual a. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Yo no me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque. Puedo haber sido yo. No se dicen que tiene las manos rojas, pero yo las tengo negras. Venga. Ya. ¿Y aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? A ver si va a hacer que no se, no va a llegar oxígeno al cerebro y por eso no va a salir el ejercicio. Profe, es que si tiene un PO1 y no me llegó oxígeno al cerebro y por eso me salió mal. Apruébame. Apartado, pues se porta como un niño 3 años. Bueno, ¿qué hago aquí? Mínimo 35, 35 entre 7 a 5. Y ahora 35 por 2, 70. Este lo voy a dejar igual. ¿Por qué? Para ir a lo mismo. Voy a tener que traer una botella de oxígeno o algo. Para alguno. Mi clase había uno que no se lavaba nunca los pies y se cambiaba los calcetines. ¿Quién? Bueno, ¿qué? ¿Qué hago con esto? Paso todas las X y todas las Y para acá, me queda. En esto tengo que tener cuidadito. 5X menos 15X más 8X, que esta X viene de aquí. Luego la Y menos 2Y
más 3i igual, y luego los números que vienen de aquí, menos 15 menos 2. Para mí ese es el paso clave. O sea, 5x, voy buscando x, y si la cambio le cambio el signo. Voy buscando y. Y este es más fácil porque queda 5x menos 7y igual a 70 menos 5. Sigo. Sigo no. Aquí me queda 5 menos 10 menos 15 menos 10 más 8 menos 2x. Menos 2x más y igual a menos 17. Y 5x menos 7y igual a 65. ¿Y ahora qué? ¿Dónde os habéis quedado? ¿Pero lo lleva copiado hasta ahí o no? Que si lo has copiado hasta ahí. ¿Y ahora cuál es la mejor manera de resolver ese, esa criatura? Por 2. Ay, eso se puede hacer por igualación, ¿no? Cada uno le quiere hacer de una manera, ellos. Ahora otro por. Ahora por prostitución. Mira eso como lo ha aprendido, ¿eh? Ahora por prostitución. No, igualación, que es más fácil. ¿Por qué lo hago? Igualación, que es más fácil. Sustitución. Reducción, ya, que soy unos cabrones. No, el que menos he hecho yo es reducción. Así que voy a multiplicar la de arriba por 5. Y la de abajo por 2. Por favor, mi clase, lo de se me da mal en mi clase no, ¿vale? ¿Cómo? Que lo de se me da mal en mi clase no. Se me daba. Ah, vale. Porque hay cosas que a ningún adolescente se le da mal. ¿Vale? Pero es decir, me se da mal, que uno en mi clase lo dice. ¿El qué? Me se da mal. Me se da mal. ¿El arco? Se le da mal hablar. También. Ahora, 5 por menos 2x menos 10x. No me ha gustado, Carmen. ¿Por qué? Bueno, sí me ha gustado. Da menos 5. Lo que no me gusta a mí de reducción es que luego hay que liar la parda. Rubén, mañana aquí a las 5, ¿eh? Que quiero ver, te voy a enseñar una cosa larga y dura. ¿Y ahora qué creéis que voy a sacar? Ejercicio.